Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en la ciudad de Praga, capital de República Checa. Hemos llegado acá desde Budapest tomando un bus que ha demorado 6 horas. Hemos venido en la compañía Flixbus desde Budapest y hemos viajado toda la noche. Bueno, contarles que el bus no es lo más cómodo, los asientos son estrechos, no se duerme mucho, pero nosotros creemos que para el precio está bien. Ahora vamos a ir al Café Louvre. El Café Louvre es un café súper famoso, abrió en 1902. ¿Y por qué famoso? Porque fue el café favorito del escritor Franz Kafka y del físico Albert Einstein. Este café estuvo abierto hasta la década de los 40, luego tuvo que cerrar por temas políticos, hasta que abrió nuevamente sus puertas en 1992 hasta el día de hoy. Así lucía en 1910, cuando era el café favorito de Kafka y Einstein. Ya hemos descansado de nuestro viaje en bus que duró 6 horas toda la noche desde Budapest hasta Praga y queríamos contarles que cuando venimos a una nueva ciudad lo que solemos hacer es hacer un free tour porque nos cuentan cosas particulares de la ciudad. Eso hemos hecho y esto aprendimos. Una de las cosas que nos contaron es que el checo en un momento de la historia estuvo a punto de extinguirse, estuvo a punto de dejar de usarse, y es por eso que cuando un turista viene y habla por lo menos alguna de las palabras básicas del idioma, es muy bien recibido. Por ejemplo, nos dieron 4 palabras en checo que sería bueno que sepan. Por ejemplo, ahoy, que significa hola, y chau, o diki, que significa gracias. Proxim, por favor, y la más importante, cerveza vivo. ¿Por qué es muy importante la palabra vivo? Pasa que también nos comentaron que para la cultura de la República Checa es muy importante la cerveza, es muy importante la música y es muy importante las leyendas y mitos que hay en su país. Así que repasemos, cuando vayan a un bar tienen que decir ahoy, vivo, proxim, diki. Hola, una cerveza por favor, gracias. Otro detalle muy interesante que nos contaron es que aquí, en una localidad que se llama Pilsen, ya me imagino que saben a qué me refiero, en 1842 se creó la cerveza tal y como la conocemos. Una cerveza con poca fermentación, que es la cerveza que normalmente se consume en todo el mundo. Y además nos contaron que República Checa es el país en donde más se toma cerveza en todo el mundo, aproximadamente medio litro de cerveza por persona al día. Entonces ya sabemos, cada vez que tomamos cerveza, cada vez que nos embriagamos tomando alcohol, tomando cerveza toda la noche con nuestros amigos, tenemos que pensar en los checos y agradecérselos. También nos contaron la historia de Checoslovaquia, la historia de esta tierra, que es muy compleja. Nos hicieron un resumen y nosotros vamos a hacer un resumen del resumen, a ver qué entendimos. Básicamente hace cientos de años, más o menos en el siglo XV, hubo un problema entre los protestantes y los católicos. Checoslovaquia pertenecía a todo el imperio austrohúngaro, los checos quisieron separarse, pero no les dejaron. Hubo un problema así bastante duro entre reyes e imperios hasta que llegó el siglo XX, y en el siglo XX todavía no era país, pero terminó cayendo en las garras de Hitler. Lo que pasa es que aquí también se habló alemán por mucho tiempo. Luego Hitler, cuando llegó al poder de ahí en Alemania, trató de invadir República Checa. Entonces al final terminó invadiendo República Checa, porque República Checa era un país pequeño que le había dicho a los ingleses y a los franceses, oye, ayúdanos porque somos pocos. Firmaron un tratado, pero al final los ingleses y los franceses no ayudaron y Hitler terminó invadiendo República Checa. Hasta ahí todo mal. Luego acabó la Segunda Guerra Mundial y ellos dijeron, bueno, ahora sí, ya somos libres. No, luego llegaron los de la URSS, los de la ex Unión Soviética, y terminaron quedándose acá durante mucho tiempo, hasta la década de los 90, en donde por fin República Checa fue una república independiente hasta el día de hoy. Ahora ya me acordé, también este tema religioso fue un tema súper controversial, porque aquí, como en la mayor parte de Europa, pues primaba la iglesia
iglesia católica, pero aquí surgió la iglesia protestante de Lutero, tiempo después, pero aquí surgió con un checo que lideró este movimiento y hubo toda una guerra religiosa entre católicos, protestantes, luego entraron los judíos, así, convivieron estas tres culturas, se pelearon y al final pues terminó ganando la religión católica, se impuso y luego vino todo este tema del sometimiento del país, pero ahora pues ya es una república libre y es la primera vez que tienen tanto tiempo, hablamos de 30 años más, de tranquilidad y se habla checo. Otro tema importante por ahí que les fui comentando fue que en República Checa se hablaba alemán, pero el checo pues solamente estaba relegado a las clases populares. Cuando ya fue una república, el idioma checo comenzó a primar y hasta ahora. Por eso acá es muy valorado cuando un turista viene y dice algo en checo, ellos sonríen porque dicen, a ver, nuestro idioma que estuvo a punto de ser desaparecido está siendo valorado. También hemos aprendido un poco sobre la vida del escritor Franz Kafka y aquí está su casa, así que vamos a ir a visitarla y se la vamos a mostrar. También nos comentaron que la comida aquí en República Checa se basa en carne. Aquí también se come el goulash, así como en Hungría. Y también nos comentaron que el músico más grande de la historia vivió en este país. Y el músico más grande de la historia es, Marina, Julio Iglesias. ¿Qué? No, Marina, Julio Iglesias no fue. El mejor músico de la historia es, casi sin lugar a dudas, Wolfgang Amadeus Mozart, el austriaco. Tuvo un problema allá en su tierra, allá en Austria, y tuvo que salir de ahí. Y vino aquí a República Checa, y aquí fue muy querido. Fue tan querido que aquí compuso y estrenó una de sus obras más importantes, que es la ópera Don Giovanni. También cuando vengan tienen que ir a la Plaza Vieja. La Plaza Vieja es como la plaza central, la plaza principal de acá de Praga. Praga es una ciudad hermosísima, es tal vez una de las ciudades más bonitas que he visitado en toda mi vida, y en esta plaza hay un reloj súper famoso, que es el reloj astronómico de Praga, que es un reloj súper antiguo del siglo XV, y es un reloj que te mide todo, la hora de todo el mundo, un montón de cosas te mide que no entendí, pero no sabría cómo explicarlo, así que tiene que venir usted para que se lo expliquen. Y es un reloj que fue hecho por un relojero y un astrónomo, y pues eso, tiene que venir a verlo, y está muy bueno, y le voy a poner algunas imágenes de reloj ahí funcionando. Cada hora suena, así suena, y te explican así bastantes cosas sobre el reloj. Entonces ya vamos cerrando el video. Como les dijimos, vamos a quedarnos acá unos días en Praga, luego nos vamos a ir a Budapest, vamos a tratar de aprovechar los días lo mejor que podamos, y el día de mañana vamos a ir a la Casa Museo de Kafka. Si les gustó el video, pónganle like y compartan. ¡Nos vemos! He just melts me like ice.